A través del tiempo, Iztacala ha sido una parte muy importante en la vida de muchas personas. Conocimiento, formación profesional, satisfacciones personales, entre otras cosas, les ha brindado esta institución. En consecuencia, algunas personas han decidido regresar parte de lo que Iztacala ha sido para ellos. Yo estudié la carrera de psicología en la Facultad de Psicología y fui de la generación que creó Iztacala, que creó la carrera de psicología en Iztacala, invitada por Emilio Rives. Digamos que yo empecé a trabajar como profesora y hubo un grupo al que le di todos los años clase y terminé la carrera con ellos, ¿no? En cierto sentido. Después se cambió el currículum, al currículum que tenemos ahora y que no se ha podido cambiar otra vez. Y en el 85 yo solicité una beca para ir a hacer el doctorado en París, en París 7, en la Universidad de París 7. Hice el doctorado en Ciencias de la Educación. Regresé a Iztacala. En ese tiempo había mucha lucha por un cambio curricular más pluralista, que era de dominancia conductista, digamos. Y como yo había luchado mucho por esta, digamos, corriente pluralista, pues sentía como que no cabía mucho en la carrera de psicología y me quedé un año en pedagogía, trabajando con los pedagogos. Posteriormente me regresé nuevamente a la psicología educativa. Y finalmente el currículum comenzó a cambiar, pero en realidad hay un término que propone un concepto que propone Alfredo Furlan de currículum vivido y currículum escrito. Entonces el currículum vivido no tiene ya nada que ver con el currículum escrito. Entonces, bueno, volví a encontrar un lugar, se creó el programa de subjetividad y sociedad, que es el que yo coordino desde hace muchos años. Okay. Y desde ahí he estado tratando de impulsar proyectos que tengan que ver con los problemas sociales emergentes, ¿no? Hemos trabajado con jóvenes de calle, con poblaciones indígenas, con jóvenes en situación de riesgo social, con pacientes con VIH, con algún momento dado hubo gente en el equipo que trabajaba con gente de la tercera edad. Yo personalmente no estuve trabajando, pero sí empezaron desde ahí. Y pues ahí donde se gestó este modelo de socioclínico que trata de, digamos, de ligar la intervención y la investigación. Para mí este recorrido que te he planteado de manera muy rápida tiene que ver con las raíces de Iztacala, con los orígenes, porque desde el principio se plantó como eje importante el servicio, la docencia y la investigación en nuestros ejes importantes. Entonces, cuando se inició Iztacala, pues no había obviamente todas estas instalaciones y nosotros íbamos a las comunidades mucho. Y entonces Iztacala, los reyes, había muy, muy pocos servicios, no tenían escuela los niños. Entonces nosotros íbamos y tratábamos de gestar escuelas, digamos, de autogestión con los padres de familia y les ayudábamos a solicitar que hubiera recursos, etc. Y de esta manera hacíamos nuestras prácticas. Entonces toda mi formación fue en ese sentido de ligar mi trabajo a una intervención, de no hacer una teoría en abstracto, ¿no? Yo quedé muy marcada por esas experiencias y de hecho mi búsqueda teórica también ha sido, digamos, en ese sentido, guiada por este contacto con la comunidad, porque cuando nosotros éramos todos conductistas, porque a mí me eligieron por ser conductista, ¿sí? Pues íbamos a las comunidades y nos dábamos cuenta que no nos quedaba muy corto el modelo, ¿no? Entonces, tratábamos de ampliar y, por ejemplo, yo me refería más a la gente conductista que hacía cosas aplicadas, como Guillú, que era un autor que hacía este tipo de cosas, pero aún así seguí sintiendo que eran muy limitadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos, digo nosotros, porque en ese tiempo estaba yo casada con un profesor también de aquí de la facultad, salimos a estudiar a París, fue en un momento en el que hubo una especie de ruptura, digamos, en los profesores, los que querían un cambio y los que no querían un cambio, y finalmente yo me fui con esa idea y hice mi tesis de doctorado sobre digamos, la propuesta curricular de Iztacala y sobre todo este
periodo de transición, que ya me di cuenta que no fue de transición, porque se ha quedado ahí, ¿no? Uh-huh. Pero estudié un poco por qué los obstáculos para cambiar, etcétera, y cuál había sido el proyecto de origen. Y entonces me empecé a mover teóricamente hacia otros lugares, empecé a trabajar con Piaget, y hice un trabajo sobre niños de calle ya, pero con el enfoque piagetiano. Pero también sentía que me quedaba corto para las cosas sociales que me interesaban. Entonces, en una de mis estancias en Francia, establecí contacto con un autor con el cual he trabajado mucho tiempo, que se llama Vincent de Gaulle-Jacques, y que influyó mucho para hacer esta propuesta del enfoque socioclínico. Okay. Y entonces, pues ya francamente, dentro del proyecto de subjetividad y sociedad, empecé a trabajar con los problemas sociales, ¿no? Recientemente, pues ya hice un cierre con el asunto de los jóvenes de calle, porque ya se había convertido en muy peligroso para los muchachos estar en la calle. Los chicos de calle ya estaban consumiendo drogas duras, antes no lo hacían, entonces había un clima de violencia mucho más exacerbado. Y entonces ahora estoy trabajando el problema de la violencia, y estoy trabajando también aquí en la escuela a través de talleres con los muchachos. Diría que todo lo que yo soy lo he logrado en Iztacala, a partir de Iztacala, con mi compromiso con Iztacala. Digamos que las preguntas que nosotros nos hacíamos alrededor de cómo hacer para responder a las necesidades de estos grupos desfavorecidos fueron los que me llevaron en una búsqueda teórica que me permitiera contestar estas preguntas, ¿no? Y luego, bueno, también estaba la relación con los muchachos, porque los estudiantes también iban a las comunidades y nos hacían preguntas a nosotros, y nosotros íbamos a lo mejor con otros profesionales, o buscábamos en libros y tratábamos de responder a estas inquietudes, ¿no? Okay. Entonces, toda mi formación humana y académica gira alrededor de mi presencia. Pues yo diría que son múltiples los compromisos. Por un lado, yo creo que yo no veo la docencia y la investigación como un trabajo, sino como una pasión, ¿no? Yo creo que la universidad, la UNAM, es muy generosa, nos ha dado muchas cosas, y en ese sentido nosotros tenemos que dar en reciprocidad. A mí me parece, por ejemplo, que la formación de los muchachos es muy importante. Yo creo que usualmente no somos conscientes totalmente de la influencia que tiene un profesor en un alumno. A veces, muchos años después, nos encontramos y nos dicen: tú me dijiste tal cosa en tal fecha y eso cambió mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo tuve una alumna que tenía muchos problemas, digamos, andaba muy perdida en la vida, ¿no? Y a través de su tesis hizo un trabajo que la llevó a tener una formación profesional importante, se fue a Bélgica, ahora está trabajando en Bélgica. Y era una chica que podría haber dejado la carrera, ¿no? Y de esta manera tienes muchos testimonios de gente que te dice: no, es que yo en el momento en que hice la tesis cambió mi vida, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí creo que este compromiso es un compromiso con los estudiantes, es un compromiso con la institución, pero la institución, ¿quiénes somos? Somos los profesores, las autoridades y los estudiantes, ¿no? Entonces, en este sentido estamos construyendo y reconstruyendo la institución día a día. Entonces, pues yo creo que el trabajo de los profesores no termina aquí en las aulas, sino se hace todo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, ayer un compañero profesor, me hablábamos por teléfono y me decía: pues estoy escribiendo, ¿no? Y en domingo, pues sí, pero pues uno no tiene ese, o sea, no dices: hasta acá, ya terminó mi jornada de trabajo, ¿no? Sino sigues porque estás apasionado por lo que haces, porque sabes que tienes que entregar las cosas, porque al día siguiente tienes varios exámenes, etcétera. Entonces te comprometes no solamente como trabajador, sino como persona en este proceso de, digamos, de mejorar la investigación, de mejorar la formación, de acompañar a los estudiantes. Por ejemplo, desde que yo estoy trabajando en el posgrado, me doy cuenta que a veces los estudiantes de doctorado requieren más acompañamiento que los de licenciatura. Y uno pensaría al revés, ¿no? Porque pensarías: bueno, los jóvenes de licenciatura tienen menos experiencia. Pero yo creo que para hacer la tesis doctoral, mucha gente entra en crisis fuertes, ¿no? O sea, porque está siempre con la idea de si podré terminar, no podré terminar, como lo estoy haciendo. Entonces hay un acompañamiento que va más allá del acompañamiento pedagógico. Es un acompañamiento personal, ¿no? De los muchachos.
Y en ese sentido, es muy, para mí es muy grato. O sea, es muy grato poder seguir en la formación, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Formación de, como humanos, como investigadores, etcétera, ¿no? Pues yo creo que muchas cosas, o sea, el clima institucional en general ha cambiado mucho, sobre todo a partir de la introducción de los sistemas de evaluación por puntos. Yo escribí dos o tres artículos en donde criticaba un poco esta situación porque yo pensaba que más bien se tendría que mejorar las condiciones de todos los profesores por igual, en lugar de hacerlo de manera, algunos sí y otros no, ¿no? Porque rompió con como la solidaridad de profesores, ¿no? Para dar como una sustitución a la competencia. Aún así, creo que hay un compañerismo, un reconocimiento entre pares que es muy importante y que se ve a veces en las situaciones de crisis, ¿no? Sobre todo. Digamos que yo creo que la amistad con la gente que componemos esta cala para mí es un aspecto muy importante. El afecto, que solemos como sacarlo del trabajo institucional, es un componente esencial en el trabajo, ¿no? O sea, el afecto tanto con los estudiantes como con los profesores, como con las autoridades, es algo importante, que para mí es como el cimiento del trabajo académico, ¿no? Entonces, en ese sentido me ha dado muchas satisfacciones. Ya no hablemos de satisfacciones del orden de reconocimiento personal o por mi trabajo, sino satisfacciones en el trato diario, ¿no? En el trato cotidiano, de sentir que eres alguien para el otro, que cuentas, que la gente está pendiente de ti, y sobre todo en épocas como la de ahora, que la violencia hace que la gente se vuelva más desconfiada, ¿no? Entonces, como que tienes un ambiente seguro donde puedes estar bien, estar con la gente que quieres, estar con la gente. Digo, puede haber diferencias teóricas, puede haber. De hecho, yo soy muy apasionada en ese sentido, ¿no? O sea, a la gente que le rebato muchas veces con mucha pasión, pero es en el buen sentido del, digamos, del intercambio, ¿no? Pues mira, yo creo que uno no es una herramienta o un engranaje más de la institución, es una persona y como persona, cada uno de los profesores pone su sello personal en el trabajo, ¿no? Yo creo que el compromiso de lograr una investigación más eficaz o más, no me gusta la palabra eficaz, que responda mejor a los problemas sociales complejos, es algo que ha movido mi interés a todo lo largo. Y en ese sentido, no solamente me preocupan los problemas que están fuera de esta cala, sino también los problemas que hay en esta cala. O sea, si yo percibo alguna cuestión que no esté funcionando o que yo quisiera que se mejorara, pues muchas veces he tenido la oportunidad de directamente platicar con los directores y decirles, oye, pues sería bueno esto y aquello, ¿no? O sea, porque, bueno, son los que tienen la posibilidad de tomar decisiones. De la misma manera, creo que trato de crear un ambiente agradable de trabajo, tanto con los profesores, de impulsar a la gente joven. Pues no sé, yo es difícil evaluar a veces lo que uno está dando. Es más fácil evaluar al revés lo que te está dando la institución a lo que uno está dando, ¿no? Pero yo resumiría esto con la palabra compromiso, afecto, porque yo creo que hay mucho afecto de mi parte hacia esta cala. Hace poco tiempo se murió una profesora muy querida, Maritza Landazuri. Y bueno, hubo muchas manifestaciones de cariño que se le tenía a Maritza. Pero al mismo tiempo yo una vez entrando a la escuela decía, bueno, y el día que yo desaparezca de la escuela, pues voy a desaparecer. O sea, la institución va a seguir sin mí, ¿no? Y eso te causa una cierta melancolía. ¿Por qué? Porque la institución es parte de ti y tú eres parte de la institución. Entonces, te imaginas que la institución no podría vivir sin ti, pero la verdad es que sí puede vivir, ¿no? Esto para ilustrar lo que yo entiendo por la parte afectiva de esta relación institución y tú como persona.
Claro que, como te decía yo al principio, yo siempre intento pensar que la institución la forjamos todos, ¿no? La forjan ustedes, la forjamos nosotros como profesores, los alumnos, las autoridades, ¿no? No es algo que es externo a uno. En el futuro dentro de Iztacalap, pues más o menos en la misma línea que llevo ahora, ¿no? O sea, siguiendo la formación de estudiantes, ya hasta ahora estoy solo en el doctorado y en la maestría de enfermería, y es bastante grato trabajar en esos niveles porque las personas ya están como muy claras de lo que quieren, entonces tú les puedes conducir como por mayor facilidad, ¿no? Pretendo escribir más en estos últimos tiempos. Me ha dado más el gusto por escribir algo más mío, no solamente un artículo, sino espero poder tener un libro. Hasta ahorita he tenido libros como coordinadora, que quiero escribir algo mío, ¿no? Pero algo mío que seguramente reflejará lo que yo soy y lo que soy con Iztacala. Yo veo mi futuro muy en la línea que lo he hecho hasta ahora. O sea, preocupada por esos problemas sociales, preocupada por mantener un compromiso con la universidad, con pasión y con afecto. Riqueza, conocimiento y satisfacción.